Saludos hermanos, celebramos hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, hijo de Zacarías e Isabel. Santificado desde el seno materno con la presencia de María, la Madre de Dios. De Juan el Bautista, dirá Jesús, es el profeta más grande nacido de mujer. En el silencio del desierto, escucha y medita la palabra de Dios. Y proclama a las orillas del Jordán, con su bautismo, que el Mesías está cerca. Su misión fue mostrar con el dedo a Jesús. Hoy su mensaje es todavía actuar y nos exige ser nosotros los que mostremos a Jesús. Ahora, de pie, recibimos al celebrante. Recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo este avivamiento. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo este avivamiento. Recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy estamos de fiesta, hoy es un día grande, hoy es un día de gran celebración para nosotros acá en Puerto Rico. Y sobre todo, agradecer a Dios y ponemos sobre este altar, en esta celebración, a nuestra Madre Iglesia de San Juan, la Arquidiócesis de San Juan, a todos sus pastores, a nuestro obispo Roberto, a nuestro obispo auxiliar Alberto y a todos también los agentes de pastoral de esta diócesis, de los movimientos, de las pastorales y de todos aquellos ministros, lectores y todas las personas, ministerios de música también, que hacen vida y misión en esta Arquidiócesis de San Juan, en esta fiesta, en esta solemnidad, en la cual de alguna forma miramos con profundidad y horizonte la realidad de poder en nuestra vida ir decreciendo para que siempre crezca y sobre todo sobreabunde la presencia de Cristo en nuestra vida. Para ello, en medio de esta celebración, en medio del reconocimiento de aquel que ha venido a ser el precursor, miremos nuestra vida y descubremos en qué realidades Dios no es precursado con nuestro vivir. Cuando muchas veces prima el yo, dejando a un lado el sí de Dios que nos invita al amor, a la disposición y a la entrega. Miremos las veces en las cuales no hemos sido voz para encarnar la presencia de un Dios que viene a transformarlo todo. Miremos las veces también que no nos hemos convertido en aquellos que hemos pasado por el agua para ser criaturas nuevas y vivimos desde la experiencia del no tener la valentía al pasar a la otra orilla para ir al servicio de los más pobres y abandonados. En un momento de silencio, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios amoroso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El siervo de Yahvé fue llamado desde el seno de su madre para hablar en nombre de Dios. Su palabra es como espada que separa en el corazón lo bueno y lo malo. Dios es su recompensa. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Escuchan, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas. Y pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor.
que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le uniese a Israel, tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los sobrevivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y me descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Juan el Bautista es el mayor de los profetas, el precursor, pregonero y testigo del Mesías. En Juan Bautista están encerradas todas las aspiraciones y esperanzas del pueblo de la promesa. Con él, la promesa es ya cumplimiento. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, «Yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado un mensaje de salvación.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan es la voz de la palabra que viene. Es testigo de la luz que iluminará a todos. También nosotros somos voz que denuncia y anuncia la salvación. Somos luz que ilumina y es vida que manifiesta a Jesús. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre ¿cómo quería que se llamase? Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resuena por toda la tierra. El Señor habla al son de trompetas. Su voz resuena por toda la tierra. Aleluya. 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 Hoy celebramos con alegría esta gran solemnidad, la solemnidad de el nacimiento de nuestro hermano que nos precede en la fe, como yo digo, San Juan Bautista. Yo creo que es muy importante remarcarlo y de alguna manera no simplemente remarcarnos, sino hacernos conscientes. La iglesia no celebra los nacimientos de las figuras que se convierten en los santos. Siempre celebramos el paso cuando dan ese a la vida eterna, o sea, celebran su Pascua. Y solamente la iglesia, si lo hacemos con mucha conciencia y vamos mirando con mucha paciencia, solamente celebramos 3 nacimientos. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que eso todos nosotros sabemos, que lo celebramos el 25 de diciembre. Celebramos el nacimiento de nuestra madre, María, que lo celebramos el 8 de septiembre. Y el otro nacimiento que celebramos es el de San Juan Bautista. Son los únicos 3 nacimientos a la vida humana, terrena, que celebramos en el seno de la iglesia. Y hoy celebrar el nacimiento del precursor, hoy celebrar el nacimiento de aquel que de alguna manera va a ser el que va a ir preparando, disponiendo y abriendo horizontes de esperanza para que sean realmente asumidos y de alguna manera concretados en la figura de Jesús, es hoy que celebramos ese inicio. Y me parece fantástico poder
de alguna manera también hacernos conscientes qué significa que celebramos justamente esta fiesta y en este mes. Si nos damos cuenta, estamos ya, estamos en los primeros días del verano, o sea, estamos en el proceso en el cual la cantidad de luz solar en el hemisferio norte, obviamente, comienza a disminuir. Hemos llegado a la plenitud de la luz el pasado 21 de junio y, de alguna forma, empieza a decrecer la luz, que es una conciencia clara para ti y para mí. En la lógica de San Juan, es saber disponerme al Señor, es saber ser instrumento suyo, es saber anunciar su presencia para aquel que crezca y yo disminuya. Y esa es la lógica de celebrar hoy a San Juan. Es la experiencia de cómo vamos haciéndonos más pequeños hasta llegar a Navidad, que sería el de los momentos más en el hemisferio norte, que nos quede claro, de nuestro globo terráqueo, que sería el día más corto, para luego, de después del nacimiento de Jesús, los días empiezan ¿a qué? A aumentar en luz. O sea, que de alguna manera, al tú y yo ir disponiéndonos al servicio de Jesús, quien tiene que crecer y la realidad que debe iluminar no somos nosotros, sino que es Cristo Jesús. Y esa es la realidad que hoy celebramos. Hoy celebramos la disposición de un proyecto. Hoy celebramos la realidad de aquel que desde el momento de estar dentro del seno de su madre reconoce la presencia y da gloria a Dios con su movimiento y con su baile en el seno de su madre. Isabel da signos de reconocimiento de aquel que ha ido a su presencia, de aquel de alguna manera que le va a preparar y allanar el camino. Y como siempre, tenemos que ver el nacimiento. Tenemos que ver también el escenario que eso significa para nuestra vida y sobre todo para nuestro seguimiento de Jesús, para que la experiencia de la luz de Cristo aumente en nosotros. Y yo creo que el primer signo importante que podemos descubrir en esta celebración, que es un nombre muy es una fiesta muy importante para nosotros, porque vendría siendo de alguna manera al inicio, ¿verdad?, de nuestra historia con nuestra realidad de Occidente, es el nombre que lleva nuestra isla. Nuestra isla fue bautizada San Juan Bautista. Sabemos que luego hubo un cambio. La isla se llamó como la capital y la capital asume el nombre del país. Pero que es interesante hoy ver qué significa para nosotros como pueblo de Dios en medio de esta realidad sinodal que estamos viviendo, en medio de este cambio epocal que estamos viviendo, en medio de todas las enseñanzas y sobre todo impulsos, provocaciones y de alguna manera también invitaciones a la salida que nos hace Papa Francisco con todo su magisterio. ¿Qué significa hoy celebrar la fiesta de San Juan Bautista? ¿Qué debe de provocar en nuestro interior que hoy celebremos con gran entusiasmo esta celebración? Y también sabemos, en el contexto de los 500 años de la celebración de nuestra ciudad capital. Lo primero que nos tiene que quedar claro es descubrir que en los horizontes donde no reina la esperanza, siempre Dios vuelca la desesperanza y la vuelve en oportunidad de vida. Y eso es algo que nos tiene que quedar claro hoy. Hoy es el día del vuelco. Hoy es el día del transformarnos. Hoy es el día de descubrir que en los horizontes de muerte en nuestra vida se gesta siempre la presencia de un Dios que llama a la vida. Del Dios que lo que sentimos que somos, que vamos a ser imposibles, que no podemos alcanzarlo, Dios demuestra de que sí existe la posibilidad, que sí existe la esperanza. Y lo vemos hoy en la figura de Zacarías y de Isabel. Personas ya ancianas en las cuales ya se pensaba que no había posibilidad de albergar la vida, ver un horizonte de alguna manera, sí había confianza, sí se deseaba, pero en el fondo cada vez más iban disminuyendo la confianza de que eso podía ocurrir, porque ya físicamente, humanamente, era imposible albergar la vida. Dios, donde reina la imposibilidad humana, se muestra siempre como posibilitador de vida. Y ese es un gran regalo hoy, que tú y yo tenemos que tener confianza. Aquellas realidades que muchas veces vivimos batallando en nuestro interior, todas nuestras desconfianzas, todas esas realidades que muchas veces vivimos, nuestras culpas, nuestra obsesión con algunos pecados, Dios nos dice, hermano y hermana, confía, confía, porque todo eso será vencido con la vida. Todo eso será vencido bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siga confiando, siga confiando, siga confiando. Que el nuevo nacimiento llegará. Pero tenemos que confiar.
Y eso es lo que nos muestra como segundo elemento esta celebración. Aquel que confía, aquella que confía, alcanzará aquello que añora. No necesariamente llega el momento que desea. Llegará en el momento en que es justo y necesario que eso llegue a la vida. Las cosas de Dios nunca se dan a destiempo. Las cosas se dan de Dios se dan en el momento adecuado en el que tú y yo estamos aptos para que esas realidades se gesten en nuestro interior y los proyectos de vida broten. Porque tenemos que prepararnos, porque tenemos que disponernos y tenemos que tener una experiencia profunda para poder acoger el misterio de Dios y empezar a descubrir realmente lo que es necesario y lo que es real, no desde la ilusión y desde el sueño que muchas veces tenemos, o desde el imaginario que tenemos, sino partiendo de la concreción de que tú formas parte de un proyecto más grande que lo que eres tú. Tú eres parte del proyecto de Dios. Luego de eso, un elemento que a mí me parece muy interesante y al mismo tiempo en el contexto en el que estamos, del pueblo de Israel, para esta época también transgresor. Porque estamos viendo que de alguna manera la que anuncia era obvio porque era la única que hablaba. Sabíamos que Zacarías, por no confiar en esa promesa que el ángel le estaba haciendo, pues queda mudo durante todo el embarazo de Isabel. Pero es hermoso descubrir cómo Isabel, de alguna manera, es la que dice que no se va a dejar llevar. Y esto es, yo creo que es el tercer elemento de hoy para nosotros, mantenernos firmes en el don de Dios en nuestra vida. No dejarnos llevar por las habladurías, no dejarnos llevar por lo que supuestamente se supone que hagamos, no dejarnos llevar por lo que supuestamente hemos de hacer, sino hacer lo que Dios nos invita y a lo que Dios nos confía a que tú y yo con nuestra vida hagamos vida aquí por nombre suyo y por su medio y por la apertura del Espíritu. Esto es muy importante hoy. Porque si no, Juan no se iba a llamar Juan. Juan se llamaba Zacarías. Y yo creo que esto es muy importante hoy y no puede pasar como un elemento de segunda mano. Es descubrir también no simplemente, y algún elemento muy importante, por eso disculpen que ya hay alguna preocupación interna, ¿verdad? Yo un momento uno respeta, ¿verdad? Porque los hijos de cada cual son los hijos de cada cual, ¿verdad? Yo no tengo la posibilidad, ¿verdad? Eso no está en el horizonte de mi vida. Y que Dios me guarde, ¿verdad? Porque yo estoy claro. Yo amo mi vocación y estoy feliz pues siendo misionero redentorista y poder acompañarles a ustedes desde este espacio humildemente, ¿verdad? Desde mis múltiples falencias, pero ahí estoy tratando de acompañarlos. Pero la experiencia del nombre es vital. Y hoy descubrir que la experiencia del nombre también encierra el aporte de la vida, el aporte de aquella que se abre, que es la mujer, en este caso Isabel. Y digo, ¿verdad? Me preocupa, porque muchas veces en el hoy, pues, por ser tan creativo, perdemos el horizonte de lo que significa nombrar. Los nombres de nuestros nombres imprimen misión. Nuestros nombres imprimen acción de Dios. Y hoy en día, pues, desafortunadamente, ante la realidad inclusiva y queriendo poner con tantas cosas, ¿verdad? Y se rejuntan todos los nombres para sacar uno nuevo. Pero de alguna manera, si nos damos cuenta, se pierde la gracia de la misión que esa nueva criatura trae al mundo. Se pierde. Y por eso hoy es tan importante ver el nombre de Juan. Porque ya no simplemente es aquello que se espera con Zacarías, sino aquello que se hace real, que es el nombre de nuestro querido hermano Juan, que significa la misericordia de Dios. Dios es misericordia. Y así que ese es un gran regalo que hoy también recibimos. Hoy nace la visualización de aquel que va a anunciar el establecimiento ¿de qué? De la misericordia de Dios. Y ese es hoy de esos grandes regalos que tenemos. Y eso nos debe de sobrecoger, porque nos muestra un rostro que muchas veces pensamos que Dios no tiene. Lo hemos dicho durante mucho tiempo, específicamente en este papado de Juan de Francisco, que habla de la misericordia. Lo vimos también con San Juan Pablo II, cuando él también escribe un documento sobre la misericordia, pero que de alguna forma que hemos visto con mayor profundidad gracias a este jubileo que tuvimos de la misericordia, ese rostro de Dios. Y hoy, como diócesis
y hoy como pueblo arquidiocesano, y hoy como pueblo que está bajo el nombre de San Juan, hemos de comprometernos con establecer la misericordia en nuestra isla. Necesitamos cristianos y cristianas misericordiosas que acojan misioneros, ¿verdad?, del amor, misioneros de la alegría y sobre todo de la unión y del proyecto en común. Es tiempo de dejar a un lado las preferencias personales y abrazar la fe que nos une. Mirar los proyectos que Dios desea gestar en nuestra vida para lanzarnos sin temor al encuentro del Señor. Así que hoy con entusiasmo y alegría debemos de celebrar el nombre que Dios desea regalarnos y la oportunidad nueva. Así que vamos juntos a buscar el significado de nuestro nombre. Yo sé que algunos no son muy afortunados como el mío, ninguno de los dos es muy afortunado, pero bueno, vamos a ver los significados profundos de nuestros nombres y comprometámonos, porque ese es el rostro que Dios desea imprimir en esta vida y en este horizonte del hoy, en nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos y hermanas en nuestras comunidades. Vayamos a descubrir que tú como niño, que tú como niña vas a sorprender al mundo, porque tú como Juan tienes un gran proyecto. Tú como Juan también eres ilusión de un nuevo camino, el nuevo camino que es Cristo Jesús, que reine en el corazón y en nuestra humanidad, en nuestra sociedad y en nuestra familia. Que Dios nos dé la gracia de poder siempre vivir la experiencia de ser nombrados y que siempre seamos nombrados e inscritos en su corazón para palpitar en un solo ser junto con Él. Que así nos ayude Dios. Amén. En esta fiesta y en esta oportunidad de celebrar, tenemos que reafirmar la fe. Así que con alegría y entusiasmo decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en ese Dios que desea nombrar nuestra vida bajo su gracia y su amor, presentémosle humildemente nuestras intenciones. Por la Iglesia, que ha recibido como San Juan la misión de anunciar a Cristo, para que su testimonio sea llamada a la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo judío, para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Mesías anunciado por San Juan, el mayor de sus profetas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que buscan con sincero corazón, para que encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos alegramos con el nacimiento del precursor de Cristo, para que seamos el pueblo bien dispuesto para recibir el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Lourdes Estrada, Delvia Lugo,
Carmen Milagros Rosa, Lesita García, Socorro Rosa, Lolin Ortiz, Esposo Sánchez, Familia Carmona Colón, Familia Colón González, Ángel Rivera García, Katia Ramírez, Paola Díaz Berríos, Familia Blanco Rivera, Carmen e Isabel Molina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Julia Figueroa Félix, Israel Guzmán Padilla, José A. Rivera Pagán, Ángela Betancur Febo, Elena Merlo, Margarita Cordero, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, José Nieves La Santa, Luis Santos Flores, Mariana Reyes, Tomás Rivera, Álida Irizarri, Carlos Rivera Rodríguez, Peter Nieves Cruz, Roberto Vicente Rodríguez, Xiomari Hernández, Doctor Rafael Fernández, Feliberto, roguemos al Señor. En acción de gracias por los 81 años de Marta Negrón Negrón y por el cumpleaños de Aida Torres, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos en este día a nuestra Arquidiócesis de San Juan, a todos sus agentes de pastoral y todas las realidades que aquí se suscitan como un espacio de ser reflejo vivo del nombre de la misericordia, ser también testigos de ser llevados como seguidores de la enseñanza del Maestro y para que suscite nuevas vocaciones en esta Arquidiócesis de San Juan, roguemos al Señor. Padre, acoge en tu infinita bondad estas oraciones que presentamos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Perdón.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre, todo amoroso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios amoroso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro, alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador. Y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificadora a todos los seres humanos. Y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno de gloria, diciendo sin cesar: Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, el Beato Carlos Manuel, y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta tu familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recordemos de una manera muy especial por todos aquellos hermanos y hermanas nuestras que han desgastado su vida al servicio de la Arquidiócesis de San Juan. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envíe, donde te mande, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar. Tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Amén. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy desde este espacio, a un abrazo y más que nada una cordial felicitación a todos los hermanos que colaboran y hacen vida y misión en esta arquidiócesis de San Juan,
para que celebren con entusiasmo y alegría y renovada fuerza el sí que el Señor le ha dado a la vida, y para que con entusiasmo podamos seguir yendo a cada uno de los rincones de esta arquidiócesis para siempre ser y buscar nuevos testigos y nuevas personas que quieran inscribir en su corazón el nombre de Jesús, y que esa sea la tabla que el Señor utilice para inscribir allí su nombre, y que escribiendo su nombre en su corazón creamos una nueva sociedad llena de amor, de misericordia, de paz y de solidaridad. Que así nos ayude Dios en este camino. Para eso pues recibimos la bendición del Señor bajo, ¿verdad?, nuestra petición a nuestro santo patrono, nuestro onomástico, que sería San Juan Bautista. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar la solemnidad de San Juan Bautista, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan Bautista la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Juan Bautista nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y que la bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza. Mis queridos hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y al celebrar con alegría y gozo esta gran solemnidad. Amén. Bendiciones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor.